desde el 2016 que existe Santiago Pen Shop, desde muy temprano empezamos a hacer los Santiago Meeting. Momentos en que logramos o intentamos unir a la comunidad de pulpitos. Al principio era en torno a conocer nuevas marcas, entendamos que fue hace harto tiempo atrás, y después empezaron a agregarse los meetings cuando hacíamos lanzamiento. Desde la pandemia, que se habían suspendido, los retomamos como una forma de tener a la comunidad más unida, como volver a reencontrarnos, compartir experiencias, compartir tips, ver cómo les ha funcionado mejor una cosa o la otra. Obvio que incluimos novedades, obvio que incluimos lanzamientos y nuestras selecciones, las plumas que más nos gustan, pero lo más importante es reunirnos, conocernos y compartir experiencias en una reunión de gente que al menos tiene el mismo gusto por las plumas y por las tintas. Particularmente en este meeting del 29 de julio, fue un meeting súper entretenido, un meeting que dividimos a tres grupos de 10 personas con los cuales tocamos, miramos con las manos las plumas, las pesamos, las vimos, comentamos, dimos datos curiosos sobre cada una de ellas, o algunas específicamente. Lo pasamos muy bien con gente que uno sabe que persigue y que le gustan las mismas cosas que a uno, es decir, cuando son compañeros de afición dentro de las plumas fuente. Yo creo que no nos resta nada más que decirles que estén atentos a los próximos calendarios de meeting. Queremos hacerlo cada vez más frecuente. Recuerden que en un inicio eran una vez al mes, así que lo más probable es que puedan ir a más de un meeting al año. Estén atentos a inscribirse, estén atentos a los lugares donde los vamos a hacer y hagamos crecer la comunidad. Nos vemos en el próximo Santiago Meeting. Muchas gracias. Santiago Meeting, toma final. Muchas gracias a cada uno de los que participaron, a los que nos escribieron que no podían unirse, pero que lo van a hacer en otra oportunidad. Gracias por compartir con nosotros los estrenos y las selecciones que hicimos de marca. Vamos a seguir haciéndolo. Ojo que dentro de poco viene un curso de caligrafía. Solo queda la mitad de los cupos disponibles, así que no digan que no les avisamos. Si no, van a tener letra fea para siempre.